Amados hermanos, muy buenos días. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, acompáñenos en la oración de apertura para invitar a la persona del Espíritu Santo. Amado y poderoso Señor Jesucristo, te damos las gracias por este día, Señor Jesús, y por saber que la esperanza de gloria es que tú estés en nosotros, Señor. Cristo, la esperanza de gloria, Señor Jesús, en nosotros. Y eso es lo que necesitamos para el día de hoy. Que tú tomes control completamente de nuestros corazones, de nuestra mente. Que vengas en la atmósfera sobrenatural de tu palabra y tomes control del salmista, del músico, del vaso que vas a usar hoy, Señor, para que derrame el agua viva de tu palabra al sediento, al que tiene el corazón seco, Señor, y pueda deslumbrar, Señor, con el agua viva de tu palabra, Señor. Sácianos en esta mañana, nuestra alma tiene sed de ti. Te damos la bienvenida, bendito Espíritu Santo, y te pedimos que tomes control de este culto que es en honor a ti, en el precioso nombre del Señor Jesucristo, te lo rogamos y pedimos. Amén. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche, yo tengo sed de ti, solo a ti. Buscaré como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche, yo tengo sed de ti, solo a ti. Lléname, Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Dame, Señor, lléname, Señor, dame más. Más de tu amor, yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma. Por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Y lléname, Señor, aleluya. Lléname, Señor. Dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Crecer y vivir sin un motivo. Es la edad
en este mundo. Solo quiero expresar desde mi alma que tengo que un objetivo que alcanzar. Quiero entregar a ti lo mejor que hay en mí, toda mi juventud ante tus pies, Jesús. Guíame siempre a ti, dame las fuerzas, sí. Ayúdame siempre a dar todo lo mejor de mí. Quiero entregar a ti lo mejor que hay en mí, toda mi juventud ante tus pies, Jesús. Guíame siempre a ti, dame las fuerzas, sí. Ayúdame siempre a dar todo lo mejor de mí, crecer y vivir. Crecer y vivir sin un motivo es la edad en este mundo. Solo quiero expresar desde mi alma que tengo un objetivo que alcanzar. Quiero entregar a ti lo mejor que hay en mí, toda mi juventud ante tus pies, Jesús. Guíame siempre a ti, dame las fuerzas, sí. Ayúdame siempre a dar todo lo mejor de mí. Mi vida quiero dar a tu servicio, ofrenda viva y sin condición. Yo no quiero darte lo que a mí me sobra, sino mi ser en sacrificio a ti. Quiero entregar a ti lo mejor que hay en mí, toda mi juventud ante tus pies, Jesús, aleluya. Guíame siempre a ti, dame las fuerzas, sí. Ayúdame siempre a dar todo lo mejor de mí. Quiero entregar a ti lo mejor que hay en mí, toda mi juventud ante tus pies, Jesús. Guíame siempre a ti, dame las fuerzas, sí. Ayúdame siempre a dar todo lo mejor de mí. Ayúdame siempre a dar todo lo mejor de mí. Ayúdame siempre a dar todo lo mejor de mí. Necesito volver a nacer. Necesito un cambio en mi ser. Te necesito a ti, Jesús, solo no lo puedo hacer. Desciende a mí y hazme renacer con tu santo poder. Necesito volver a nacer. Necesito un cambio en mi ser. Te necesito a ti, Jesús,
solo no lo puedo hacer. Desciende a mí y hazme renacer con tu santo poder. Desciende, Espíritu Santo, desciende. Desciende a mí, hazme renacer. Desciende, Espíritu Santo, desciende. Desciende a mí, transfórmame con tu poder. Mi espíritu, mi alma y todo mi ser lo rindo a ti, quiero que tú vivas en mí. Mi espíritu, mi alma y todo mi ser lo rindo a ti, quiero que tú vivas en mí. Quiero que tú vivas en mí. Con esta hermosa alabanza y adoración recibiremos la palabra diciéndole: aquí estoy, Señor, mi corazón te doy. Gracias, Padre Celestial. Soy. Y aquí estoy, Señor, mi corazón te doy, satisfaces la sed que hay en mí. Satisfaces la sed que hay en mí. Aquí estoy, aquí estoy, lléname hoy con tu poder. Y aquí estoy, Señor, mi corazón te doy. Satisfaces la sed que hay en mí. Oh, pan del cielo, ven y aliméntame. Aquí estoy, lléname hoy con tu poder. Aquí estoy, Señor. Aleluya. Mi corazón te doy. Satisfaces
la sed que hay en mí. Oh, pan del cielo, ven y aliméntame. Aquí estoy, lléname hoy con tu poder. Aleluya al Señor Jesucristo. Amados hermanos, muy buenos días. Para nosotros es un placer saludarle a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Si fueran tan amables de acompañarme abriendo sus escrituras en el libro de Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Por favor, si fueran tan amables. Estamos agradecidos con el Señor por sus misericordias, por su bondad para con nosotros. Si lo tienen, podemos leer la escritura. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Si fueran tan amables, una vez más, Salmos capítulo 23, versículo 1. La palabra del Señor dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos, él me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, por darnos una vez más esta oportunidad de poder empezar esta semana, Señor, como siempre, al servicio tuyo y al servicio de tu pueblo. Señor, como siempre, yo te necesito, Padre, te imploro que en un acto de misericordia vengas a mí, quites de mí todo lo que no sirve, todo lo que no vale. Yo reconozco mi humanidad, mi torpeza, y sé que es un estorbo, Padre. Ayúdame, por favor, en esta mañana. Te invito a que tomes este lugar que solo te pertenece a ti. El púlpito es tuyo, el derecho de predicar es tuyo, Señor. Nosotros somos simples instrumentos que no valemos nada si tú no nos usares. Te damos gracias por todo, Señor. Ayúdanos y bendice la escritura que he leído. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos amados, si están ustedes de pie, les ruego por favor que tomen sus lugares. Una vez más, hermanos preciosos, es un placer, un privilegio saludarle a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Para nosotros, para el hermano Joseph, para el hermano Bernabé, es un honor poder una vez más enlazarnos con ustedes a través de la tecnología, y no queremos desaprovechar la oportunidad para expresar nuestras gratitudes a cada uno de ustedes por hacer posible con su asistencia de que este espacio todavía esté transmitiendo la palabra del Señor. Quiero darle las gracias al Señor públicamente por haberme concedido este privilegio, por haber colocado en mí, en nosotros, el ánimo, el deseo y la inspiración para emprender esta tarea. Es una tarea de mucha pasión, de mucha fe y también de mucho sacrificio.
No tenemos mucho tiempo para nosotros ya. Nuestros pensamientos, nuestros sentidos están concentrados en el trabajo que estamos haciendo. Agradezco al Señor Jesús por José, quien nos ayuda. Agradezco a los hermanos de la sangre de Cristo, quienes predican a través del Zoom todas las semanas, de una manera privada para la congregación. Muchas gracias, amados hermanos, por el trabajo que están haciendo. Yo me siento muy feliz y muy contento. Que Dios nuestro Padre Celestial nos ayude. El día sábado, hermanos, nos sentimos inspirados por Dios para tocar o empezar un pensamiento que tiene por título Pastor. Al empezar este pensamiento, busqué una escritura para poder apoyarme y no encontré nada mejor que Salmos capítulo 23. Vimos el día sábado, con el favor de Dios, lo que significa ser un pastor. ¿Qué es un pastor? Aprendimos que un pastor es una persona que tiene el oficio de guardar, guiar y apacentar el ganado. Estamos hablando de un pastor de ovejas. Dijimos también que hay pastor de camellos, hay pastor de cerdos, hay pastor de chivos y hay pastor para todo, hay pastor. Pero también hay pastor de ovejas. Dijimos, por la gracia del Señor, que el pastorado es un oficio. Y un oficio es una ocupación, es una profesión, es un cargo, un empleo, una actividad, un ministerio, una función, un quehacer, una tarea, un puesto, un trabajo. Todo eso es el significado de la palabra oficio. Entonces, si nosotros pensamos que Dios nos ha llamado para desarrollar este loable llamamiento, debemos entender que es un oficio y lo que es un oficio. De repente, este significado nos ayude a colocar nuestros pies sobre la tierra. Dijimos, claro, con la ayuda del diccionario, el significado de la palabra apacentar. Apacentar es pacer, pastar, pastorear, educar, instruir. Como ustedes ven, estoy haciendo un repaso ligero de lo que hablamos el día sábado para hoy ahondar un poco más, un poco más. ¿Qué es apacentar? Es pastorear, pacer, pastar. Dijimos también que el trabajo del pastor es guiar. Guiar es dirigir, orientar, conducir, encaminar, encauzar, educar, asesorar, adiestrar. También dijimos que el trabajo que él tiene es de guardar a las ovejas. La palabra guardar naturalmente viene de la palabra guarda. La palabra guarda quiere decir custodio, protector. Pero guardar significa custodiar, proteger, defender, cuidar, atesorar, precaver, prevenir, defender. O sea, el trabajo del pastor no se ciñe solamente a pararse detrás del púlpito. Ustedes me han escuchado decir que el trabajo de un pastor es el 15, el 10 o el 5% detrás de un púlpito y el resto es un trabajo más próximo, más íntimo, de mucha más relación con el pueblo del Señor. Todos sabemos que el pastor por excelencia es Jesucristo. Él mismo dijo y se refirió o se autodenominó como el buen pastor. Y él dijo, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Si más o menos queremos saber cuál es el trabajo de un pastor, nos conviene mirar la vida de Jesús. Y vamos a mirar que en la vida de Jesús existía una equilibrada clave. Y él nos está enseñando esta equilibrada clave a través de su vida. Recordemos, él es el buen pastor. Muy bien, ¿cómo actuaba Jesús? ¿Cómo hablaba Jesús? ¿Cómo respondía Jesús? ¿Cuál era la actitud de Jesús ante lo que sucedía, ante los eventos y ante los hechos al cual él tenía que enfrentarse o con los que tenía que lidiar? ¿Cómo era su actuar? Muy bien. En una ocasión, alguien tocó el borde del vestido de Jesús. Naturalmente, cuando eso sucedió, Jesús sintió que algo salió de él. ¿Qué salió? Virtud. Alguien lo había tocado con fe. Como él era hombre,
Y al mismo tiempo Dios, como hombre, preguntó, ¿quién me tocó? Y Pedro le dijo, Maestro, la multitud te aprieta y preguntas quién te tocó. O sea, le dijo, todos te están tocando. No entiendo la razón de tu pregunta. Y él dijo, es que virtud salió de mí. Y de repente él empezó a buscar a esa persona y miró a una dama que estaba poniéndose derecha y le dijo, yo te toqué. Y resulta que esta dama había estado por más de 20 años con un flujo de sangre, una enfermedad femenina que no tenía reparo. Muy bien. Cuando nosotros miramos a Jesús, nos damos cuenta que Él siempre estaba en medio de la multitud. O sea, como un buen pastor, Él estaba con sus ovejas y rodeado de ovejas. Sin embargo, miramos otra característica de este gran pastor, el gran pastor, y es que él solía apartarse a solas para orar. ¿Qué es lo que estamos observando en esta característica? ¿Qué es lo que estamos observando en estos rasgos de la personalidad del gran pastor? Estamos observando una equilibrada clave. ¿Cuál es esta equilibrada clave? Algo que todos los pastores deberían de seguir o deberían de emular, y es mezclarse con la gente y después apartarse a solas para orar. ¿Por qué es necesario mezclarse con la gente? ¿Cuál es la razón por la cual Jesús se mezclaba con la gente? Gracias, Madre. Jesús, al mezclarse con la gente, podía conocer en persona los problemas y las necesidades que el pueblo sufría. Él podía saber en el sitio lo que estaba sucediendo. Él no era un pastor distante. Él no era un pastor telegráfico. Él era un pastor próximo. Era un pastor que olía a oveja, como dicen los hermanos en portugués, él ten cheiro de oveja, él tenía olor de oveja. ¿Por qué Jesús olía como oveja? Porque estaba mezclado con ovejas. Ahora, Dios se hace llamar pastor y a su pueblo los llama las ovejas del rebaño. Naturalmente, esta es una parábola, es un ejemplo natural. Las ovejas somos todos nosotros. Entonces Jesús estaba mezclado con la gente y de esa manera él tenía una relación más estrecha. Él construyó un nexo poderoso que los unía a ellos. Ese nexo, naturalmente, era la confianza. Jesús tenía confianza en la gente y la gente, naturalmente, tenía confianza en Jesús. Entonces, esta es una equilibrada clave que debería de notarse en la vida de los pastores, de mezclarse con la gente. ¿Para qué? Para conocer sus problemas, para conocer sus aflicciones, para conocer sus necesidades y, al mismo tiempo, apartarse a solas. ¿Para qué? Para entablar comunicación directa con Dios y de esa manera poder entregarle a Dios las necesidades, las aflicciones y los problemas de la gente. Y allí, en oración, esperar pacientemente que el gran pastor conteste, responda las necesidades, las aflicciones y los problemas de la gente. ¿Y qué hace el pastor? Nuevamente regresa, se mezcla con la gente y de esa manera les entrega la solución que ellos están necesitando a sus problemas, a sus aflicciones y a sus necesidades. Esta es una equilibrada clave. Entonces, un pastor es una persona que guarda y que guía al ganado. Un pastor, hablando ahora sí, en el ámbito religioso, es un ministro el cual tiene a su cuidado una congregación de fieles. ¡Qué tremendo es esto! Él tiene a su cuidado
una congregación de fieles. Existe una razón poderosa por la cual estoy tocando este tema. Espero, si Dios así me permite, mañana tocar el fondo de este problema. Nosotros no somos ajenos a este problema. Tenemos 42 años en el Evangelio, 40 años ya, por la misericordia de Dios, conociendo este mensaje. Esto no significa que somos más que nadie, mucho menos significa para nosotros nada. Esto creo que nos hace cada vez más pequeños y más insignificantes. Un hombre dijo, solo sé que nada sé, y ni de eso estoy seguro. Si un hombre sabio dijo eso, ¿qué podemos decir nosotros? Simplemente lo mismo. Mientras más viejo me hago, más torpe me siento, más sé que no sé. Dijimos el día sábado, y lo voy a decir nuevamente con reverencia, con mucho respeto. Dijimos que el entendimiento acerca de lo que es un pastor se ha convertido en un problema doble. Y digo doble porque una gran parte de la grey, del pueblo, no ha entendido lo que es un pastor. Y otra gran parte del ministerio tampoco ha entendido lo que es un pastor. Con esto no estoy diciendo que yo sé lo que es un pastor, naturalmente. Jamás diré eso con mis labios, y Dios permita que tampoco lo diga con mi lenguaje corporal. Pero tengo una necesidad, y la necesidad que tengo es de abordar los temas que el Señor me inspira. Los temas que hablo son por inspiración. Dios me da la inspiración y Él me da después la ayuda para yo poder jalar el hilo de la madeja. Y solamente jalo y sigo jalando y sigo jalando. Y mientras más jalo, más material tengo para poder hablar. Claro, estas enseñanzas, ustedes ya lo notaron, son simples y limitadas. Esto habla mucho de mí. Soy un predicador simple y limitado, y por la gracia del Señor no tengo problema de reconocerlo. Mas sí me siento muy feliz y muy complacido que Dios me permita esta labor, aunque pequeña. Muy bien, entonces existe un mal entendimiento en lo que es un pastor. Mientras nosotros no entendamos de la manera correcta qué es un pastor, número uno, como ministros, no vamos a poder ayudar al pueblo. Y número dos, como grey, no vamos a poder recibir la ayuda de este hombre. Necesitamos un equilibrio. Un equilibrio. Siempre hemos hablado que hay extremos, y hemos dicho, ustedes me han escuchado, que todos los extremos son peligrosos. Cuando el hermano Branham hablaba de los extremos, decía, yo prefiero quedarme en el centro. Esto quiere decir que todo tiene un centro. Amén, hermanos. Dijimos que el Señor en el libro de Jeremías le dice al pueblo que Él es nuestro esposo. Más o menos ustedes ya van entendiendo qué es lo que mañana tocaré. Quiero que quede claro que nuestro esposo es nuestro pastor, y nuestro pastor es Jesucristo, y Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento. Teniendo claro esto, entonces podemos decir todos, si entendemos esto, que somos hijos de un mismo Padre, porque solo tenemos un Padre, solo hay un Padre de familia, y este Padre de familia es nuestro Señor Jesucristo. Y todos nosotros, los que somos hijos de esta familia, naturalmente tenemos dentro de nosotros sus genes. Si lo digo en palabras educadas, de repente gruesas, pero entendibles, tenemos el esperma, el semen de Dios. O sea, esto nos hace hermanos de sangre. No somos un conglomerado de familias, somos una familia, y esta es la familia de Cristo. Y esta familia tiene un nombre, y el nombre es Jesucristo. Esta familia tiene una cabeza, la cabeza es Jesucristo. Esta familia tiene un esposo, el esposo es Jesucristo. El hermano Branham no es mi esposo. Naturalmente no lo es. Y yo puedo ser muy claro en lo que estoy hablando. Pablo no es mi esposo. Ireneo no es mi esposo. Martín, Colombo, Lutero y Wesley no es mi esposo. Es simple.
lo que estoy hablando. Y si ustedes desean, yo lo puedo graficar en la pizarra para que así me puedan comprender. Voy a hablar. Muy bien. Hermano José, ¿cuántos árboles plantó Dios en el huerto? Dos. ¿Cuáles eran? El árbol de la vida y el conocimiento. Ya, o sea, el árbol novio y el árbol... Novio. Muy bien. En el huerto del Edén, Dios plantó dos árboles. Uno es Adán. Este árbol es un modelo, es un tipo de Jesucristo. Porque fue Dios quien los colocó en el huerto. Fue Dios quien los plantó, naturalmente. Estoy hablando una parábola. Es un símbolo. Salmos capítulo 1 nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Medita en ella de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Muy bien, pero no lo plantó solo. Después plantó otro árbol. Y este árbol también era el árbol de la vida, porque salió de Adán. Su nombre era Adán. Se le cambió de nombre cuando cayó. Muy bien, este era tipo de Jesucristo. Este árbol es tipo de la iglesia. El árbol novio y el árbol novia. ¿Qué somos nosotros? El árbol novia. Y el árbol novia también tiene una cabeza, porque los dos son un cuerpo. Este es un cuerpo y este es un cuerpo. Cuerpo masculino y cuerpo femenino. Cuerpo masculino y cuerpo femenino. Mi esposa tiene su cabeza, sin embargo, yo soy su cabeza. Mi hijo Bernabé tiene su cabeza. Sin embargo, simbólicamente soy su cabeza. Está bajo mi sombra, bajo mi tutela, bajo mi cuidado, bajo mi protección. Entonces, si yo fuera al grano y dijera, ¿en cuál de los dos está el hermano Branham? Naturalmente ustedes me dirían aquí, y es la verdad, el hermano Branham pertenece al árbol novia. Si pertenece al árbol novia, él es parte de la novia. Y si él es parte de la novia, es femenino. Y si es parte de la novia, no es nuestro marido. Muy bien. Muchas gracias. Entonces tenemos un marido, un esposo, y este es nuestro pastor, y nuestro pastor es el Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos claro, no, hermanos? ¿Es correcto, hermanos? Muy bien. Vamos a avanzar por la gracia del Señor. Miremos nuestro día. Es muy difícil para mí. No es fácil. Y lo digo con todo el corazón. Me turba. ¿Y qué es lo que me turba? Me turba tener un Dios histórico. Me turba no ver milagros y maravillas como algo natural. Y me pregunto por qué en los días del hermano Branham sí y no en nuestros días. Y naturalmente cuando me hago esa pregunta viene el diablo y me dice que Dios está fallando, que Dios está ilimitado, que Dios no cumple su palabra, o me dice, resulta que no eres un hijo de Dios, no has sido llamado. Entonces me pregunto, ¿por qué Dios no hace milagros y maravillas? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema?
La respuesta más irresponsable es echarle la culpa a Dios. Lo más difícil sería pensar si posible, cabe la posibilidad que nosotros seamos el problema. Hemos encontrado que en el día que estamos viviendo la gente le cree a Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Amén. Gloria a Dios. Voy a ir borrando esto. ¿Cuántos le creen a Dios? Amén. Todos creemos a Dios. Amén. Entonces no hay problema en creerle a Dios. Si lo habláramos escrituralmente y condescendiendo, todos le creen a Dios. ¿Dios es cabeza de quién? Todos le creen a Cristo. Aquí no hay problema. Todos le creen a Dios y le creen a Cristo. Este es el problema. Creerle al hombre. Esta es la razón por la cual ya no hay milagros, no hay prodigios y no hay maravillas. No porque Dios haya fallado, no porque en su condescendencia Cristo haya fallado, sino porque la falla está es en que ya no le creemos al hombre. ¿Por qué no le creemos al hombre? ¿Será que ya hemos visto bastante de hombres indignos pararse detrás de un púlpito? ¿De hombres que miran a la congregación como si fuera dinero, como una posibilidad de crecer, de establecerse, de tener poder, influencia? ¿Será que hemos visto pastores adúlteros, pastores promiscuos, pastores ladrones, pastores por demás vanidosos? De alguna manera la gente ha perdido la fe en los hombres. Entonces la gente le cree a Dios, le cree a Cristo, le cree al Espíritu Santo, pero no le cree al hombre. Y esta es la razón por la cual Dios no puede obrar. Esa es la razón por la cual no puede obrar. Esta es la razón por la que cada hombre tiene que tener su pastor. El título es pastor. Y ya sabemos que el pastor es Dios. Y cuando vino a la tierra también fue el pastor. Pero cada hombre debe de tener su pastor. ¿Por qué Dios nos puso pastores si Él es el pastor? Es porque esa es la manera en que Dios condesciende. Esa es la manera en que Dios se humaniza. Esa es la manera en que Dios en persona empieza a interactuar con su pueblo. Les conté a lo largo de estas semanas que en una ocasión, en un campamento ferroviario, si no estoy equivoco, empezaron a sonar los truenos, los relámpagos, y había una mujer de color, creo, cocinera, y un niño vino y se agarró de sus faldas temblando, y la dama le dijo: tranquilo, mijo, Dios está con nosotros. Y el niño dijo: sí, pero yo quiero un Dios de carne. Entonces Dios le gusta trabajar con los hombres, solo que la gente no quiere saber nada de los hombres. Quieren saber todo de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, pero nada con los hombres. Y esta es la razón por la cual Dios no puede obrar. ¿Por qué no puede obrar Dios? Porque esa es su condescendencia. ¿Qué esposo no respeta a Dios?
Oh, yo amo a Dios con todo mi corazón. Yo respeto a Dios con todo mi corazón. Sin embargo, el hermano Bannan dice que usted no puede amar a Dios más de lo que ama a su esposa. ¿Cuántas esposas dicen, para mí Dios es todo? Sin embargo, le faltan el respeto a su esposo. Si se equivoca, si falla, le levantan la voz, lo enfrentan, lo disminuyen, le dan la espalda, le quitan el habla. Pero sin embargo dicen, oh, yo amo a Dios. Usted no puede amar a Dios si no ama al hombre. ¿Cómo podría amar a Dios si no amas al hombre? ¿Cómo puede ser? Hermano José, diga audiblemente, ¿quién es la imagen de Dios? El hombre. El hombre. ¿Y quién es la imagen del hombre? Esposa, la mujer. Entonces, cuando una mujer le falta el respeto al hombre, en realidad le está faltando el respeto a Dios. ¿Por qué Sara no fue muerta cuando le dijo a Dios mentiroso? Todos sabemos que Dios visitó la carpa de Abraham, su campamento, y junto a él venían dos ángeles más. Y él se quedó allí con Abraham y los dos fueron a Sodoma y Gomorra. Biblia. Y de repente está interactuando con Abraham, teniendo compañerismo con Abraham, y le dice, al tiempo de la vida, Sara, tu mujer, te dará un hijo. Y ahí estaba Sara, anciana ya, encorvada, sin dientes, y escuchó. Y se sonrió. No, no, solo para ella. Y pensó, ¿volveré yo a tener deleite con mi Señor? Y el Señor dijo, Sara se rió. Yo no me reí, le dijo, mentiroso. ¿Sabían ustedes que Dios pudo haberla matado en ese instante? Yo le podría decir y le he preguntado a la gente, ¿por qué Dios no mató a Sara? Y la respuesta que me ha dado la gente, ¿cuál sería, José? Por amor a Abraham, señor. Por amor a Abraham. ¿Así sería? No. No es por eso que Dios respetó su vida. Si ustedes leen la Biblia, ella dice, ¿tendré yo nuevamente placer con mi Señor? O sea, se refirió en su mente a Abraham como su Señor. Entonces Dios dijo, si tú respetas a mi hombre, entonces yo respeto tu vida. Esa es la razón por la cual Dios no mató a Sara. Cuando una mujer, por más error, falta que tenga el esposo, se le enfrenta, le falta el respeto, le levanta la voz, le da la espalda. En realidad, ella no sabe lo que está haciendo. Le está faltando el respeto al representante de Dios. Porque en un hogar, Dios tiene su representante. Qué difícil es para los hijos entender esto. ¿Y quién sería el representante de Dios en el hogar? Si yo le preguntara a la audiencia invisible, ¿cuál sería su respuesta? ¿El pastor de la congregación? No, yo soy representante en mi hogar. No soy representante en el hogar de Manolo Reyes, de Jesús Ampuero, de Alberto Mantilla. No, ellos son los representantes de Dios en sus hogares. Víctor Castro es representante en su hogar. El día que mis hermanos se casen, serán sus representantes. Por más hermano mayor que soy de ellos, por más que ellos me han tomado como su pastor, eso no me dará el derecho para erigirme como el representante de Dios en sus casas. Algún día, si ellos forman su hogar, yo iré a verlos y me sujetaré a ellos cuando entre a su casa. Porque cuando yo entre a la casa de mis hermanos, reconoceré que ellos son el señor de esa casa y yo debo de respetar eso.
Entonces, este es el problema que nosotros estamos viviendo, y es que el hombre le cree a Dios, le cree al Espíritu Santo, le cree al Hijo de Dios, pero no le cree al hombre. Entonces, al no creerle al hombre, no hay manera que Dios nos pueda ayudar. Bueno, voy a leer para que no vayan a pensar que es mi imaginación o que de repente he comido chile o rocoto. Dice el profeta, voy a ver qué mensaje es. La comisión de Moisés. Dice, en esta noche, tanta gente puede creerle a Dios, seguro. Usted le cree a Cristo, usted le cree al Espíritu Santo y demás. Pero cuando un hombre viene a usted y le dice algo, esto es difícil de creer. Yo no sé si pueda creerle o no, amigo. Allí está el asunto. ¿Lo ven? Esa es la razón que Dios no puede. Esa es la razón que su pastor a veces, cuando su pastor viene a usted, la razón que él no puede ayudarle es que usted tiene que tener fe en su pastor. Usted tiene que creer en que él es un hombre de Dios enviado por Dios para hacer estas cosas por él. O sea, tiene que haber fe. Hay algo que en mí pasa. Y yo les puedo mostrar, si alguna vez hubiera esa posibilidad, cada vez que un hombre de Dios hablaba, yo lo escribía en un cuaderno. Y tengo una pila de cuadernos escritas de tantos años de haber seguido a los hombres del Señor. Y siempre me tomé muy a pecho lo que ellos decían. Siempre creí que cuando un hombre de Dios abre la boca, no es el hombre hablando, es Dios. Y hasta ahora, por la gracia y misericordia de Dios, así lo creo. Cuando me encuentro con un hombre de Dios, yo me tomo muy a pecho lo que él dice, a menos que su vida me muestre lo contrario. Bueno, ¿por qué la gente no le cree a los pastores? ¿Cuál es el error? Posible sea tanta decepción que se ha observado, porque eso es lo que se observa, mucha decepción. La gente está decepcionada. Han visto tantas cosas, tantos pastores tiranos, pastores abusivos, pastores inhumanos, pastores insensibles, pastores borrachos, pastores adúlteros, pastores rateros. Entonces creen que todos son iguales. Es injusto. Es injusto que se diga, ya no hay hombres de Dios, porque si no hay hombres de Dios, entonces Dios es un mentiroso. Y si no hay hombres de Dios, yo no quiero seguir a Dios porque Dios sería un mentiroso. Porque Él mismo constituyó a sus hombres. Amen. Y de repente sus hombres no sean tan populares, no sean tan notados, no sean tan elocuentes, no sean tan inteligentes, pero no dejan de ser sus hombres. De repente sean simples, de repente sean comunes, de repente no haya belleza en ellos. Pero eso no les quita su calidad de hijos de Dios. Entonces siempre, siempre me he tomado a pecho lo que de los labios de estos hombres salió. Y mi vida ha girado en torno a lo que ellos dijeron. Me lo creí y sucedía. Para mí, lo que ellos decían se constituía en Apocalipsis 23. Porque la Biblia se sigue escribiendo en un sentido. ¿Acaso no somos cartas leídas por toda la gente? Entonces siempre creí, pero vivimos en un día tan cambiante, tan voluble. Vemos tantos hombres de Dios que no se toman en serio su papel. Vemos tantos oradores en los púlpitos y ya no predicadores. Vemos ya no pastores, sino hombres que creen que son pastores. Entonces esto ha traído un descrédito, una decepción, un desencanto. Cuando una mujer sufre una decepción amorosa, ella suele decir así: todos los hombres son iguales. Me tocó atender una vez a una dama que había tenido una decepción
amorosa, terrible. Y me dijo, todos los hombres son iguales, hermanos Cavarros. Y me metió en el costal. Y le dije, pero ¿yo qué tengo que ver con su problema? No es que todo, pero ¿yo qué tengo que ver con su problema? Si mi esposa actúa mal, ¿significa que usted está mal? No. Entonces, hay que aprender a separar las cosas. Amén, hermanos. Entonces, un pastor es un apacentador, un curador, un protector, un guía. Un guía. Bueno, ¿qué significa la palabra guía? Según el diccionario. Y después voy a hablar según el glosario del mensaje. Porque hay un glosario del mensaje. Nosotros tenemos que conocer el lenguaje del mensaje. Tenemos que conocer el lenguaje que usaba el hermano Bannan. Jesús tenía un lenguaje y su lenguaje era común. Muy bien, según el diccionario, la palabra guía significa conductor, director, maestro, consejero. Ese es el significado que el diccionario le da a la palabra guía. Sin embargo, el hermano Branham le da un significado más profundo. Y el significado que el hermano Branham le da a la palabra guía es el que conoce el camino. ¡Qué profundo! El que conoce el camino. Entonces, un pastor no solo es un apacentador, no solo es un alimentador, no solo es un protector, un guarda, también es un guía, o sea, él conoce el camino. Él no está caminando a la aventura. Él no camina a tientas. Él no está golpeando al aire a ver si le atino, a ver si le doy. No, él conoce el camino. Él sabe por dónde ir. Él sabe cómo llegar a obtener el nuevo nacimiento. Él puede guiarnos a la justificación. Él puede guiarnos a la santificación. Él puede guiarnos al nuevo nacimiento. Él puede guiarnos al crecimiento. ¿Por qué? Porque conoce el camino, si no, no fuera un guía. Hay un mensaje intitulado El sonido incierto. Y ahí el hermano Balán nos habla de la vida salvaje. Y nos habla sobre la migración de gansos o patos salvajes. Y cómo es que los patos están allí en la llanura, cientos de miles de patos, y de repente uno de ellos empieza a graznar. ¡Bac, bac, bac! Empieza a graznar y todos empiezan a mirarlo. Y de repente sigue graznando y empieza a mover sus alas y vuela. Y todos lo siguen. ¿Qué pasó? Su reloj biológico le dijo que era el tiempo de migrar. Solo que un día, esos gansos escucharon un graznido incierto. Se levantó por allí un ganso que creyó que conocía el camino, que creyó seguía y empezó a graznar, empezó a aletear. De repente era más notorio que todos los gansos y empezó a volar. Resulta que toda esa bandada de gansos o patos salvajes se extravió. ¿Por qué se extravió la multitud? Por seguir un sonido incierto, un guía falso. ¿Y qué es un guía falso? Es alguien que no conoce el camino. ¿Cómo debe de ser la relación de un pastor-oveja, oveja-pastor? Muy bien, tiene que ser una relación íntima. La relación que debe de existir entre el pastor-oveja, oveja-pastor, es una relación íntima y estrecha, tan íntima que la oveja conoce la voz del pastor. Puede distinguir la voz del pastor en medio de tantas voces. Y hoy hay muchas voces en el aire. Hay demasiadas voces. Esta es la razón por la cual enfatizo una vez más. Este espacio
no tiene como fin, no tiene como meta que usted deje su iglesia, que usted deje su pastor y nos siga. No, este espacio es solamente un refresco, un refrigerio para ustedes, para que ustedes se incentiven, amen más a su iglesia, amen más a sus pastores, se identifiquen más con ellos, amen a sus familias, amen a sus hogares y sirvan a Dios. No es nuestra meta, no perseguimos que nadie nos siga. No es eso. Por favor, si quisiéramos decir algo, es que la relación pastor-oveja, oveja-pastor sea más íntima, más estrecha, más próxima. Mientras esa relación sea eso, entonces más rápido se dará con la solución a cualquier problema o a cualquier eventualidad. Es tan íntima esta relación que la oveja puede distinguir la voz del pastor en medio de tantas voces. Tenemos miles de voces hoy sonando a través de las ondas sonoras. Una oveja sabe quién es su pastor. Es tan estrecha esta relación que ella jamás seguirá al extraño. Hermanos, voy a contarles algo y lo digo con mucho respeto. En 40 años, Dios me ha dado el privilegio de conocer cientos y cientos de hombres de Dios. Pero siempre he sido muy respetuoso de mi posición. He respetado y me he hecho respetar en mi posición. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Mientras yo he tenido mi pastor, a él le he llevado mis preguntas y a él le he llevado mis dudas. Yo no creo en estar llevando mis consultas netamente espirituales que puedan afectar mi futuro a quien no es mi pastor. Tengo una relación muy estrecha con grandes, grandes, grandes hombres de Dios. Comunicación de preguntas y respuestas, intercambios en la palabra del Señor. Claro, de menor a mayor, yo soy el menor, no hay problema. Pero cuando hay una pregunta neurálgica, una pregunta que solo mi pastor deba responderlo, yo voy a él. Hace algunos años, y voy a hacer mención de un hombre de Dios, Pablo G. García. Fui a su casa a visitarlo. He tenido el honor y el privilegio de que la hermana Mari me ame. Y gracias por amarme, hermana Mari García. Y este amor hizo que ella me abra las puertas de su hogar las veces que visité su casa. Y tuve el honor de abrazar, de platicar, de conversar con mi amado hermano Pablo G. García. Yo estaba en los Estados Unidos y tenía unas 3 o 4 preguntas de algunos ministros, quienes me pidieron que aprovechando mi estancia allá, yo consulte estas preguntas. Estas preguntas eran relacionadas a conducta, orden y doctrina. Esencialmente, Santa Cena, música. Entonces, yo estaba hablando con el hermano Pablo y le hice la primera pregunta y me la respondió. Después le hice la segunda pregunta y me la respondió. Cuando le hice la tercera, igual me la respondió. Y cuando le hice una pregunta íntima, me dijo así el hermano Pablo García, un apóstol del Señor Jesucristo, conoció en persona al hermano Branham. Me dijo así, yo sé quién soy. Yo soy un general, pero también sé que yo tengo mi general. Esta pregunta llévasela a tu pastor, nuestro hermano Bernabé García. Y cuando él me dijo eso, yo empecé a reírme de gozo y lo abracé. Lo abracé y le dije, si antes te amaba y respetaba, ahora más, porque él, siendo un gigante de la fe, no se salió de su posición. Entonces yo fui
y le llevé las restantes preguntas al hermano García. Pero aprendí una lección. Muy bien. Entonces, la oveja no escucha la voz de los extraños. La relación pastor-oveja no se dio así por así. Es un trabajo. No significa, soy pastor y tienen que confiar en mí. Qué fácil. Qué fácil. Eso nos haría tiranos. Eso nos hace dictadores. Porque la confianza no se exige. La confianza es un regalo que la gente nos da. Y hay que cuidar la confianza. Hubo un hombre que se ganó mi confianza. Un hombre santo, quien ya partió con el Señor. Su nombre, José Octavio Abanto. Y yo un día a este anciano de Dios lo abracé y le dije, te tengo tanta confianza. Y este anciano me dijo, ay Dios mío, Señor, dame tacto para cuidar la confianza. Y me dijo, hermano, la confianza es un regalo que debemos de cuidar. Entonces, ¿por qué ya no hay milagros? ¿Por qué no hay prodigios? Porque se ha perdido la confianza en los hombres. La gente ya no cree en los hombres. La gente cree en Dios, cree en Cristo, cree en el Espíritu Santo, pero no cree en los hombres. Y al no creer en los hombres, Dios no les puede contestar. Dios no puede ayudarles. Porque para eso puso a sus hombres. Si mis hijos tienen hambre, ¿a quién van a pedirle? ¿Al vecino? El vecino no los puede ayudar. Si tienen frío, ¿le van a pedir vestido a ellos? El vecino no los va a ayudar. Porque para eso Dios me puso a mí. A mí, con todas mis fallas y con todos mis errores, Dios me puso para cuidar a mi esposa y para cuidar a mis hijos. Yo soy el Señor de mi esposa, soy el Señor de mis hijos, soy el proveedor, soy el curador, soy el protector y soy el guía, aún con todos mis errores. Entonces, yo soy lo más cercano a Dios que ellos conocen. Entonces, lo más cercano a Dios que uno conoce, cuando hablamos de ascendencia y condescendencia, es el pastor. Pero, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? No quiero saber nada con él. Yo de frente me voy aquí o me voy aquí. Y cuando hacemos con esto, nosotros saltamos el debido proceso. Nadie está por encima de la ley. Esto no quiere decir que usted no va a tener una relación estrecha con Dios a través de la lectura, a través de la oración, a través de la adoración. Claro que usted tiene que construir su relación con Jesucristo. Cuando el pueblo hebreo se enfermaba, ¿a quién buscaban? ¿No era a Moisés? ¿Moisés no tenía 2 millones de pacientes? ¿Su suegro Jetro acaso no le dijo, si sigues así vas a morir? Busca 70 hombres probos y comparte en ellos el espíritu que tú tienes para que ellos te ayuden a atender las necesidades de la gente. Dios no los atendía. Dios hablaba directo con Moisés y Moisés atendía al pueblo. ¿Y qué era eso? La condescendencia. ¿Qué era eso? La manera provista por Dios para lidiar con su gente. ¿Cómo una esposa puede decirle a su esposo, no, mi cabeza es Dios, no eres tú? No funciona. Es antiescritural. Es anticristo. ¿Cómo un hijo le puede decir a la mamá, no, tú no cuentas, para mí es mi papá? Anticristo, porque si mis hijos le faltan el respeto a mi esposa, me están faltando el respeto a mí, porque mi esposa soy yo, mi esposa es mi imagen. Tengo mi hijo de 1,82 m, gigante, 90 y tantos kilos, voz gruesa, y mi esposa le llega aquí. Pero no importa el tamaño que tenga, la voz que él tenga, él tiene que respetarla y honrarla, y cuando él la respeta y la honra, en realidad lo está haciendo conmigo. Y si le falta el respeto a ella, me falta el respeto a mí. Entonces, si una dama le falta el respeto a su esposo, dígame a quién le faltó el respeto. Si levantó la voz, si le dio la espalda,
si lo avergonzó, si lo humilló, ¿a quién le está faltando el respeto? Naturalmente, a Dios. Entonces, el ser un pastor es un trabajo, es un peregrinaje, es un acompañar, es un conocer diario a la grey. Es como la relación que debe de existir entre un paciente y un doctor. Hace unos días tuve una cita médica virtual con un doctor, Jorge Ramírez. Pensé que me iba a atender 5 minutos, pero me regaló 40 minutos. Y después le dije, doctor, quisiera que nuestra relación no solamente sea paciente-médico, sino una relación de amigos. Quiero que usted me conozca y me dé la oportunidad de conocerle. Así usted podrá dar más rápido cuando yo tenga alguna necesidad. Mientras más confianza exista entre el paciente y el médico, más rápido el médico dará con el problema. Entonces, mientras más estrecha sea la relación, pastor-oveja, oveja-pastor, más rápido se da con el problema. Mientras más confianza le dé el doctor al paciente, el paciente podrá abrirse. ¿Por qué es que a veces la medicina no funciona? No porque la medicina falle, sino porque tenemos médicos renegados, médicos déspotas, médicos que se metieron a esta loable labor solamente por los ingresos económicos. Pero conozco doctores como Luis Estrada, que te pueden atender sin cobrarte nada, que pueden visitar tu casa y pedirte solo 20 soles y él manejó 40 minutos para llegar a casa. ¿Qué son? Esos son hombres de verdad. Ellos tienen un pacto hipocrático, Hipócrates. Ellos aman la medicina, honran la medicina. Bueno, también hay pastores así, que son próximos con el creyente, se preocupan con el creyente, están preocupados por el creyente, les interesa la salud natural y espiritual de los creyentes, no miran a los creyentes como una mercancía. Entonces, el pastorado es un trabajo, es un acompañar, es un peregrinar, y es un presenciar todo el proceso del creyente. Es una relación de amor, de respeto, de consideración y de confianza. Cuando se pierde la confianza, ya no hay manera que el pastor pueda ayudar. Una vez el hermano Branham habló con el ángel y el ángel le dijo: si tú haces que la gente te crea, ni aún el cáncer te será obstáculo. Amen. O sea, lo que le estaba diciendo es, si tú haces que la gente te crea, habrán milagros y habrán prodigios en tu ministerio. A ver, ¿cómo hizo el hermano Branham? Varita mágica, que todos me crean. ¿Qué es creer? ¿Acaso no es confiar? ¿Cómo hizo el hermano Branham para que la gente le crea? Créanme, hermanos, créanme, por favor, se los ruego, créanme. No. Vivió una vida. Amen. La vida y el testimonio del hermano Branham hizo que la gente crea en él. Cuán importante es cuidar el testimonio. El honor, ser hombres de palabra. Entonces, ¿qué tenemos? Pastores que no tienen honor. Mateo 23. Cuando oigas a los escribas y a los fariseos, haz lo que dicen, pero no hagas lo que hacen. Porque dicen y no hacen. ¿Por qué la gente no confiaba en los escribas? ¿Por qué no confiaba en los saduceos, en los fariseos? No porque estaban hablando incorrecto, lo que hablaban era la verdad. Eran la ley de Moisés, eran los profetas y eran los salmos. Pero no había congruencia entre sus actos y sus palabras.
Había un abismo de separación. Su vida no era una predicación. Hablaban, pero no vivían lo que hablaban. Entonces, ¿cómo un pastor hace para que la gente confíe en él? Con tu vida, hermano, con tu vida, predícale a la gente con tu vida. Cuando se pierde la confianza, no hay manera que el pastor pueda ayudar. Y aunque el hermano Banan dice que usted le debe de tener fe al pastor, pero ¿cómo va a tener fe de un pastor que no es congruente en sus actos y en sus palabras? Que no tiene testimonio, que no sabe respetar, que ha mostrado desamor, que se muestra tirano, que no sabe lo que es condescender, que no es humano. Por eso es que nadie debe de meterse a un lugar sin antes investigar. El que apetece pastorado, buena obra desea. Creo que necesitamos pastores. Hay muchas ovejas que necesitan ser pastoreadas. Pero también hay mucho descrédito. La gente no cree. Se debe de creer. El profeta dice, se debe de creer que él es hombre enviado por Dios. Voy a leer la comisión de Moisés, William Marron Brannan, dice así. Por eso es que algunas veces cuando usted va a su pastor, él no puede ayudarlo. Usted debe de tener fe en su pastor. Debe de creer que él es el hombre enviado por Dios que hace estas cosas por él. Entonces, ¿qué es confianza? Conversé con mi amigo en la mañana, el diccionario, y le pregunté, ¿qué es confianza? Y me respondió, me dio dos respuestas. La primera, la confianza es una virtud que mueve a acoger y creer a una persona en sus acciones o en sus palabras. La confianza es algo que nos inspira a creer, ya sea por la autoridad, por su bondad, por su testimonio, por su vida. O sea, eso dice el diccionario. Después dice, la confianza es una actitud concerniente a la seguridad sobre la acción futura de otra persona, que consiste en creer lo que dice y lo que se espera de lo que dice. Confianza. Usted puede ser un buen predicador. Puede ser dotado por Dios. Puede trazar las escrituras con maestría. Puede tener el don de sanidad divina y echar fuera demonios. Puede tener la virtud de traer fuego del cielo. Pero si usted no guardó su testimonio, si usted miente, si usted roba, si usted adultera, dígame cómo puede creerle la gente. Por más verdad que usted predique, por más verdad que yo predique, por más verdad que uno muestre, si no hay testimonio, hay una tela de duda encima de lo que se diga y de lo que se haga. Si hay algo que debemos de cuidar con celo y con todo nuestro corazón, es el crédito que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es el crédito que Dios nos ha dado? ¿Ser hijos de Dios? No, esa es otra cosa. El crédito que Dios le da a un ministro es su testimonio. Cuiden su testimonio para que la gente les crea. ¿Cómo pretende usted que le crean? Mintiendo, robando, afanando a las jovencitas, a las señoritas. ¿Cómo pretende que se le crea? Por eso dice, si tú haces que la gente te crea, se debe de tener confianza en el hombre. O si no, lo que él haga no le hará a usted ningún bien. Usted debe de creerle al pastor. Él es un hombre de Dios que ha sido salvo por Dios y que predica el evangelio. ¿Quién lo dice? El hermano Branham en el mensaje ¿Crees esto? Predicado el 16 de julio del año 50. Pero yo sé esto.
Usted debe de tener confianza en el hombre con el que está tratando. O lo que haga no le hará a usted ningún bien. Usted debe de creerle a su pastor. Él es un hombre que ha sido salvo por Dios y predica el evangelio. Respáldelo con todo lo que tenga. Si él predica el evangelio, respáldelo y ayúdelo. Porque él es un hombre enviado por Dios y ordenado por Dios para alimentar su alma. ¿Quién lo envió? Dios. ¿Quién lo colocó? Dios. ¿Quién le comisionó? Dios. ¿Quién lo equipó? Dios. Tiene que creerle. ¿Pero cómo voy a creerle si no me ha mostrado condescendencia? ¿Cómo voy a creerle si no da muestras de preocupación? Si no sabe mi nombre, no sabe dónde vivo, mucho menos cuál es mi problema, cuál es mi aflicción, cuál es mi necesidad. Tengo miedo a acercarme a él. Parece una esfinge. Todo pastor ha sido llamado para orar por los enfermos. Hubo un tiempo, hermanos, y ya estoy terminando. Faltan 2 minutos. Hubo un tiempo que cuando la gente tenía alguna necesidad, yo no oraba por ellos, yo solo les ponía las manos. Ellos ni cuenta se daban, yo los abrazaba. Tranquilo, hermano, todo va a estar bien. Y en mi mente y mi corazón yo decía, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Eso no ha dejado de cumplirse. Sucede que en ese mismo instante los hermanos quedaban libres y en la noche yo estaba batallando con todos los demonios que habían salido de su cuerpo. Eso me sucedía día con día. Entonces yo tuve ya reparos en orar por los enfermos. Ya no quería mucho menos poner la mano. Y cuando alguien venía y pedía oración, decía, hermano, pone la mano. Pero en realidad decía eso por temor. Entonces dije, ya no voy a orar por los enfermos. Entonces un día leí este extracto donde el hermano Branham dice, yo creo que si un pastor ha sido llamado como pastor, debe serlo. Quiero que sepan que ese pastor tiene tanto derecho a orar por los enfermos como cualquier otro. Y encontré otro extracto que dice, pastor, si usted tiene miedo a colocar la mano sobre los enfermos, vale más que usted regrese al altar y reconfirme si ha sido llamado o no por Dios. Desde ese día he vuelto a poner mis manos. Nosotros somos tan seres humanos como ustedes. Tenemos aflicciones, tenemos momentos de dolor, de angustia, experimentamos ansiedad, a veces tenemos miedo al mañana. A veces el diablo viene y nos habla, no eres. No somos diferentes a ustedes. Somos tan seres humanos como ustedes. Sentimos, reímos, lloramos, amamos, anhelamos. Somos tan seres humanos. Las mismas batallas que ustedes pasan son las mismas batallas que nosotros pasamos, solamente que las de nosotros se magnifican, son más grandes. Estaba sentado donde está José y demonios me perturbaban. Y José dijo, hermanos, vamos a dar lugar a la palabra, y me tuve que meter al cuarto 20 segundos. Señor, ayúdame, no puedo entrar así. Estos demonios no me dejan desde la mañana. Si Dios permite, mañana ampliaremos este punto. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te doy las gracias por tus misericordias, por tu amor, por tu bondad. Yo sé que el día más difícil de la semana es el día lunes. Tu profeta dijo, cuando tenemos un domingo victorioso, esperen lo que el diablo hará el día lunes. Siempre es difícil el lunes, pero también es glorioso, Padre, porque contigo somos más que vencedores. Padre, jamás permitas que yo me crea algo. Primeramente, no soy nada. Permíteme que conserve la humildad y la posición. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas. Y si tú así lo permites, mañana, Señor, volveremos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, preciosos hermanos. En esta tarde nos va a estar hablando nuestro hermano José. Thank you.
solo crees. Gracias Jesucristo, una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí, solo una basta.
bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí, solo una bastaría. Solo una bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Padre celestial, agradeciéndote en esta mañana por el privilegio que nos das de entrar bajo ese lugar provisto para la adoración que es bajo tu sangre. Venimos, Señor, a traerte, Señor, nuestras súplicas, nuestras necesidades. A pedirte, Señor, que nos ayudes a mantenernos bajo esta sangre, que es el único lugar, Señor, donde tú nos ves limpios, donde podemos renovar nuestras fuerzas, nuestro ánimo, donde puedes limpiar nuestra mente, nuestro corazón, de todo pecado, de toda iniquidad, de todo error. Y que no hay nada más poderoso que un cloro de tu poderosa sangre, Señor Jesucristo. Que ahí está nuestra vida, la vida de la sangre tuya, Señor Jesucristo, hoy está en tu novia. Y venimos trayendo las necesidades, las peticiones que han colocado por las redes sociales y también toda mano levantada. Tú sabes la necesidad de la hermana Elizabeth Díaz, Señor Jesús. Pide por alguien que tiene gripe y tú sabes que eres nuestro sanador. Tú lo sabes todo, pero en el nombre de Jesucristo pedimos que acudas a nuestras peticiones. Te pedimos por los enfermos, por los afligidos, por los desalentados. Te pedimos que sigas obrando, Señor, en Diego Llanos. Para ti no hay nada imposible, Señor Jesucristo. Tú eres el Todopoderoso. Y te traemos las acciones de gracias por el alimento, por la economía, por el trabajo, por lo que tú nos sustentas. Tú eres Jehová nuestro pastor y prometiste que nada nos faltará. En el bendito nombre de Jesucristo te lo pedimos y rogamos. Amén. Dios está aquí. Do. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo le amo y él me puede oír. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo le hablo y él me puede oír. Adórele con todo el corazón, le alabo, le alabo y mi alma no se cansa de alabarle. Le alabo, le alabo mientras vida exista en mi ser. Cuando a veces los problemas son muy grandes, nuevas fuerzas envías para mí. Tu presencia viene pronto a consolarme, fortaleza y gozo tú me das. Le alabo, aleluya, le alabo, le alabo, y mi alma no se cansa de alabarle. Le alabo, le alabo mientras vida exista en mi ser.
y el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, aleluya. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amado y poderoso Señor Jesucristo, te agradecemos por estar aquí y por visitarnos una vez más. Te pedimos que nos sigas renovando con la atmósfera santa de tu Espíritu, nos liberes, nos guíes y nos fortalezcas. Y asimismo te pedimos que nos traigas para el servicio de la tarde, un servicio de oración donde queremos buscar tu presencia una vez más, Señor. Permite que solo tu iglesia siga esos pasos de una vez más, Señor. En el nombre de Jesucristo, tráenos para el servicio de la tarde y quédate en nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, están cordialmente invitados para el servicio de oración. En la tarde pueden dejar sus peticiones. Estaremos orando y uniéndonos en oración. Dios les bendiga. Por favor, guarden su distancia social, lávense las manos y también colóquense su tapaboca. Les amamos. Shalom.